Mi nombre es Silverio Villagra Gutiérrez. Tengo mis 47 años cumplidos. Ahora ocupo el cargo de presidente del comité de gestión aquí en el centro Cerro de Plata, en Pailavire. La persona o el hombre, cuando llega a cierta edad, cumplirá los 15, 16, 17 años, no sé, va directamente a la mina, porque aquí en Potosí sabemos muy bien que no tenemos otro trabajo más que la minería, ¿no es cierto? Entonces, toda su vida trabaja en la mina. Hasta ahí. Jefe médico del Centro de Salud de Cerro de Plata, hospital que naturalmente está ubicado por las faldas del Cerro Rico. Las patologías que son más frecuentes en nuestro centro serían las enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias agudas, como en este caso, por ejemplo, la enfermedad de la silicosis. Es una enfermedad propia de los trabajadores mineros, no simplemente problemas de silicosis se producen por problemas de sílice, más al contrario, existen otros metales que pues comprometen en el problema respiratorio de nuestros trabajadores. Por ejemplo, sabemos que existe la explotación de zinc, plomo, plata. Tengo silicosis, por eso me viene la tos, sea de día o de noche. Como también me viene la agitación, me falta el oxígeno para poder respirar normalmente. Mi nombre es Margarita Canavirí, tengo 4 hijos, soy mujer minera, soy viuda. Mi esposo ha muerto con la enfermedad de la mina. De silicosis. No he podido curarla. La he enfermado 6 años. En el transcurso de esos 6 años, 2 años todavía he trabajado así enfermo. Pero los 4 años ya no he podido trabajar. Donde he tenido que vender mis cosas, hasta nuestras ropas hemos vendido. Todo hemos terminado de vender. El día que ha muerto, ni para un pan teníamos. Y es como si, digo, no, el demonio trabajara con esa enfermedad. Todos los días estoy sobre espinas de que tal vez igual que mi esposo voy a desaparecer y qué va a ser de mis hijos. Eso es el pensamiento que tengo, ya ves, digo, ya no debo pensar en eso. Perdí a mi padre, solo tengo a mi madre y un hermano. También he perdido a mis cuñados con esa misma enfermedad también de mi esposo. Toditos han muerto y no tienen un pariente, por ejemplo, mis pequeños, a quien recurrir el día que yo desaparezca. A eso nosotros llamamos la herencia de la mina, porque el único ganado que tenemos como mineros es la enfermedad de los pulmones que tenemos. Yo a mi peor enemigo no quisiera que sea minero, porque yo lo he sufrido y lo sigo sufriendo en carne propia. Mis padres han muerto con mal de mina, mis parientes que han sido mis tíos o amigos han muerto también con mal de mina. Quienes tienen mayor problema de silicosis justamente son aquellos que ya tienen un tiempo de trabajo aproximadamente de 10, 15, 20 años inclusive. Chiracol soy. Desde mis 15 años estoy trabajando. Don Bruno, ¿cómo, por qué cree que le ha dado a usted mal de mina? Porque el humo, pues cuando estábamos haciendo perforación, hay seco y perforado en la 10. Me llamo Carlos y tengo 25 años. Que este ojo ya 10 años ya seguidos en la mina. ¿Crees que alguna vez va a estar en silicosis? Yo no pienso ahorita nada sobre esta vida. We'll be right back.
algunos niños que son más débiles, otros más fuertes para enfermarse del mal de miño, ¿por qué a algunos les da más pronto, otros más tarde? Hay otros fuertes también, sí, pero bien alimentación tienen. Entonces, y los otros casi no andan también, porque mi hijo también 5 años nomás ha trabajado pues, con perforación. Mi papá era perforista, me ha enseñado, de ahí ya rápido he aprendido, y de ahí yo directo me he entrado de perforista. ¿Qué problemas de salud vos tienes más o menos actualmente? Silicosis me ha dicho. Para la silicosis, ¿qué ha hecho usted para curarse? El aceite de bacalao más mayor parte que tomo. Sangre de vicuña una vez que he tomado, eso me ha hecho recuperar también. ¿Cuántas veces ha tomado sangre de vicuña? Una vez. Vivo había agarrado, entonces. De ese he tomado. Eso me estaba haciendo recuperar. Si hubiera tomado unos 3 veces, así por lo menos, me parece que puede recuperar. Secreto parece que es. Para los pulmones entra y se hace respirar. Pues. El respiratorio tal vez hace recuperar. ¿No? Y una señora me contaba, una guarda, que a su marido le había dado la placenta de su última guaguita. Ese también como. No me hace nada. ¿Ha comido también sí, la placenta? Sí, comido. ¿De su última guagua o de aquí? No sé, así de oculto me han dado un plato nomás. Habían hecho coser, entonces. No me doy cuenta, porque estoy llegando de mi trabajo de hambre. Ellos reían nomás, entonces, muy flaco y conmigo, más querían, sí. Como, más poquita gente no sabían que esto. Y comiendo esto. No me hace nada. ¿Qué le ha dicho el curandero que tenía? No me ha hecho nada. Van un dinero, le he dado, no sé, medicamentos más me ha dejado. No ha mejorado con él. Nadita no ha mejorado. Desde esa vez no creo los curanderos después. ¿Primera vez que has asistido a un médico, qué cosas te han hecho? En ahí me han sacado que tu pulmón está hinchado y está mal, me han dicho. Yeah. No podía respirar. Mm-hmm. Necesitas operación. De ahí entonces una manguera gruesa me han puesto, agua rojo nomás han sacado, no sé. De ahí, desde ese momento, pero he respirado, ¿no? Un poco normal al rato. Pero el doctor le ha dicho que va a seguir avanzando, que se puede parar. No sé, con este medicamento que te estamos dando, ese no va a avanzar, ahí se va a mantener, me dice. ¿Y el tratamiento? Recién he tomado 2, ayer he tomado, ahora no he tomado. Me ha hecho arder, por eso no estuve tomando. Sí. ¿Y le avisa al doctor que no sí, ha tomado? Sí, le digo. No he tomado, mal me ha hecho, le he dicho. Ya, entonces no vas a tomar lo que te hace mal, me ha dicho. Sí, una vez así, en la caja mismo me han dado que tenía ¿qué se llama? Tuberculosis. Píldoras me han hecho tomar harta. 2 días apenas he aguantado de ahí. Grave, me ha hecho en la caja. ¿Y ya no ha tomado más? De ahí ya no me han dado, porque no tenía yo tuberculosis. Sí. ¿Se han equivocado? Sí. Hay que comprobar nomás, me ha dicho la doctora. Si no tenía, me hacía análisis, pero nunca no he tenido. Yeah.
amarilla. Esto está pues, contaminada, ya es agua copajira. Si te lavas con esto las manos, empieza a rajarte todito esto. De mi pequeñita, los de sus deditos se han abierto y ha empezado a salir sangre. ¿Copajira qué es la copajira? Adentro lo que perforan, los reactivos, por ejemplo, las dinamitas, el ANFO, todo eso. Sí. Con eso perforan, ¿no? Disparan todo eso, entonces la carga cae. Y cuando hace viento es el mineral mismo, el polvo que te entra a tus ojos, te empieza a arder y al poco rato empieza a escocer. Ahora ese de la empresa Manquerita, estamos cerquita donde está saliendo esa chimenea, en la noche es donde avanza aquí un olor feo, ahí como en los laboratorios de los ensayos de mineral que hacen, sí. El mismo olor hasta aquí avanza ahí. Y eso hace arder el ojo, empieza a lagrimear, soy de mis pequeñas también. Y eso me da pena, ¿no? Porque mi esposo así ha debido trabajar, digo, siempre en la comida también nos cocinamos, aunque lavamos un poco las verduritas, pero en el plato queda siempre ese mineral, al ultimito, al comer, entonces no es tierra, el mineral mismo está, pero aunque lavemos. ¿De dónde se trae agua? Bueno, agua potable no tenemos aquí. El agua nos traemos de las bocaminas que están, ya no trabajan. En ahí se junta agua, esa agua consumimos. Ayer estuve jugando, estuve cerveceando, se cuentan también.